En realidad, este es un predio que yo compré hace 19 años en Silván, que es perteneciente al Cantón Navón. Anteriormente ha sido la parroquia del Cantón Girón. Yo compré esta propiedad en el 94, la inscribí en el año 95. En el año 90 fue inscrita en el Cantón Navón. Entonces, este predio pertenecía al Cantón Navón hasta el año 2007. A partir del 2008, cuando hacen, o sea, esto de la zonificación, entonces comienza los problemas de hacia mi propiedad. A partir del 2008 pasa ya, o sea, con la GAD que es ahora, pasa, o sea, a jurisdicción del Cantón Girón. He venido cancelando a partir del año 2012 y 2013, que inclusive la arquitecta Elizabeth Ayabaca, que es la jefe de avalúos y catastros, como ustedes podrán ver en los documentos que yo he presentado, en el mes de agosto del año 2012, comencé a pagar. He pagado por el año 2012 y el 2013. Aquí, avalúos y catastros en esta municipalidad de Girón. Está totalmente reconocido, ubicado con GPS y absolutamente con todos. Inclusive hizo una inspección el arquitecto José Astudillo, sí, de planificación rural de aquí. Nos fuimos con él, vino inspeccionando, el cual él manifestó y me dio, o sea, la aprobación de la del proyecto que yo lo tengo para realizar. ¿Qué manifestaron los funcionarios del municipio de Girón? Manifestaron los funcionarios, en primera instancia, pues la arquitecta se oponía, decía que no tenía los papeles. Como yo he venido, o sea, demostrando en su totalidad, con todos los documentos habilitantes que los tengo, y puede ser revisado por cualquier persona jurídica o quien sea, que vea que está absolutamente todo. Me parece a mí que sí existe de parte del señor registrador de la propiedad. Él es el que se niega por reiteradas veces a inscribir. No a inscribir, como él bien manifiesta, una reinscripción en un mismo bien no se puede dar dos veces. Pero sí aceptar de que eso pertenecía anteriormente al Cantón Navón y hoy pertenece ya al Cantón Girón, que está aceptado, o sea, por todo toda la municipalidad y todos, o sea, han confirmado que eso se encuentra. En primera instancia lo hice yo, pues pagué $500 para que me haga una reinscripción. Luego después seguí un juicio, se volvió a ratificar de que me negaba. Luego después de haberse dado toda esta clase de situaciones y de documentación que he presentado y han visto, o sea, la ilustre municipalidad de Girón, que en realidad no estoy cometiendo nada de ilícito, entonces me he visto abocado en realidad pues en pedir que sencillamente el día jueves de la semana que viene me hagan también, o sea, partícipe de la reunión del alcalde con todos sus concejales para que me den, los señores sí creo van a poderme dar una solución ya a este grave conflicto que es, o sea, hacia mi persona. Viene, o sea, tiempo, dinero y luego después la manera en que me he tenido que yo estar soportando.